también, ¿no? Hay mucho ruido con eso. Y sí, era también sabido. A nadie le gusta por ahí que se hable tanto de la intimidad de la familia. Yo no vi la película, pero por lo que estuve escuchando, marca la personalidad de una persona, o sea, justamente un ser notable. O sea, en Argentina marcó un antes y un después. Claro. Pero bueno, somos humanos y todos tenemos errores. Y por ahí la película también tiene que mostrar nuestros defectos, nuestras virtudes, ¿no? Y en el caso de la familia le duele eso. Pero sí, han consultado mucho, inclusive gente del entorno de la familia por eso. Antes, cuando se empezó a hablar de que se venía esto, ya se consultaba sobre cómo iba a ir la película, sobre cómo iban a ir. Hola, ¿qué tal? Buenas, acá estamos en el primer visualizado de Suplencia Parte 2. Acá muy estamos bien. Con los hola. Productores. Oh. Hola. Estamos, esto la en casita hola. Con Tesla. Qué ahí grande. Está Tesla que saluda también. Hola, Tesla, decí hola. Teslita, hola. Teslita, hola. Decí hola. Hola, y muerde, como muerde Tesla. Como muerde, mordedores. Bueno. Que a no ver, se pa. Asuste, que no se vaya a asustar. ¿Qué decís vos? No. Hasta bueno, ahora, vamos de lo a ver, que vamos salió. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa ahora. Pero veo qué pasa. Claro, el principio de todo. Bueno, dale, ahora. ¿Qué tal, Teslin? Vamos a empezar. Teslin, a ver, Tesla. Tesla, te has asustado. Te has asustado, mira que te has asustado. Hola, te has asustado. Oh. Bueno, acá estamos, entre todos. Ay, mi mano. Este es el gran equipo de Suplencia Parte 2. Ay, sí. Tres personas, cuatro con el gato. Con el gato, cuatro. Bueno, ahora vamos a empezar con el visualizado. Y se apagan las luces. Para. ¡Vamos! Ahí estamos, bueno, estamos en eso, vamos a ver. Ay, sin eso.